todos los hermanos de la provincia de Los Ríos. Queremos que están en vivo, conectados de aquí desde Mocache, en vivo y en directo en una transmisión. Allá está mi tía. Día.com. Estamos saludando a todos nuestros hermanos mocache, los hermanos de la provincia de Los Ríos, el país y el mundo entero que nos miran en este momento intercultural. ¿Qué tal si nos damos los más sonoros aplausos para arrancar este momento? Saludando a nuestra alcaldesa, doña María Cristina Holguín de Andrade, que nos acompaña, que nos honra con su presencia, siempre apoyando estas gran propuestas culturales. De igual manera, saludamos a la concejal Tatiana Donoso, que nos acompaña también como parte del equipo del gobierno municipal del Cantón Mocache. Gracias. Y saludamos también a todos nuestros amigos representantes de las diferentes haciendas que han acudido para poder fortalecer este gran momento de interculturalidad. Se dice que es el día de la raza, compañero. Sí, señor. El Día de la Raza acá en Mocache lo vamos a celebrar con tremendo espectáculo en la Doma de Potros al Rojo Vivo acá en El Ruedo. Ya tenemos la primera hacienda, escuche. Hacienda Yamel se prepara. Hacienda Yamel, ¿dónde está el equipo de Hacienda Yamel? ¡Listos! Que se ponga en la puerta del susto porque ya vamos a dar inicio a mucha expectativa, mucha expectativa. A continuación, Hacienda Buenos Aires. Hacienda Buenos Aires. Listo también ese equipo. ¡Hacienda! A continuación tenemos en tercer lugar la participación de Hacienda Moquique. ¿Dónde está mi gente de la Hacienda Moquique? A ver. Y en cuarto lugar tenemos la participación de Hacienda Mariana. ¿Dónde está mi gente de la Hacienda Mariana? ¡Mira, Mariana, carajo! A ver. Caramba, que no se escucha. Y en ¡Mariana! Hacienda San Nicolás. ¿Dónde está mi gente de la Hacienda San Nicolás? Ahí está, muy bien. Oiga, yo creo que debe haber sorpresa para quien hoy nació en este día tan importante. ¿Qué le parece? ¿Ah? Mariana Mocache, no pasa nada. San Felipe, lo que pasa es que hay interferencia por la cantidad de público. Las ondas como que se bloquean. Si te pones acá, alo, aquí está. Alo, ¿sí? Ok, vamos a dar inicio. Ya tenemos. ¡Pasa nada, mijo! ¡Vivo correcto! ¡Viva el Ruedo con Tulio, carajo! A ver dónde está nuestro amigo Andrés Triviño, que también es los miembros del jurado calificador. Gastón Vera, ¿dónde está don Gastón? ¿Dónde está Gastón? Ahí está Gastón, caramba. ¡Qué bien con su experiencia! Y también tenemos al señor Benito Carranza. ¿Dónde está don Benito? ¡Ese no es para borricho, carajo! No, Pablo Richo, experiencia, compañeros, bienvenidos. Compañeros, no pasa nada. Señoras y señores, vamos a dar el inicio a este espectáculo 12 de octubre, Mocache 2021. Sí, señores, y se abre la puerta del susto. Ahora viene la puerta, jefe. Para que nuestros amigos entiendan, en este momento vamos a detener el ingreso de cada una de las haciendas participantes, compañeros. Así es. Maestro, don Benito Carranza. Un honor. Buenas tardes, don Benito, con toda su experiencia para calificar la destreza de cada montubio en el juego. Vamos a ver ese caracoleo, monta de cepo, lazo piel. Y mecha, mecha, compañero. Y mecha, mecha. Con su hacienda. ¿Cuál es su hacienda? Bueno, no sé. Buenos Aires, qué bien. Pero va a participar y está de jurado. Puede haber un inconveniente, no sé, los señores organizadores. Ah, claro. Tiene que excusarse. Tiene que excusarse. Bueno, entonces nos quedamos con el señor Andrés Triviño y el señor Gastón Vera. Correcto. ¿Qué tal entonces? Con mucha expectativa. Vamos a llamar de inmediato el ingreso de las haciendas participantes en este día intercultural, el Día de la Raza, Mocache 2021, bienvenidos. Y se viene la primera hacienda, Hacienda Yamel. A ver, aplaudimos el ingreso de la Hacienda Yamel. ¿No están listos? ¿No están? A continuación, se viene, vamos a llamar a Hacienda Buenos Aires. Vamos entonces, queremos indicarles de que en el orden que estamos llamándolo es la organización que nos ha indicado. Si no está, tenemos que continuar. El tiempo es oro. Así es, así es. Bueno,
Ahí viene entonces la hacienda. Buenos Aires. Ahí está haciendo Buenos Aires. Señoras y señores, cabalgando. Ahí vemos la gallardía de nuestros jinetes. Pesos extraordinarios. Extraordinarios caballos que en esta tarde nos vienen a demostrar lo mejor de su destreza y habilidad. Y ya saben las haciendas cómo se tienen que ubicar, porque mire, ordenadamente vamos a continuar y se viene la siguiente hacienda. De inmediato invitamos la hacienda Moquique. Ok. Moquique. Ahí está la primera. Ya está la primera, compañero. Se viene bueno, Yamel. Bueno. Yamel. Se retrasó, ahora sí están cogiendo, ya poniendo leñeque. Ahora sí. Lo importante es que aquí estamos completos. Vamos ahí. Ahí viene la hacienda Yamel con su madrina. Un aplauso, compañeros. Recordarles que estamos en vivo y en directo a través de los medios de comunicación que está aquí aldia.com y también El Tiempo Digital. Gracias, compañeros. Oiga. Hoy vamos a calificar los señores jueces la destreza, la habilidad con la soga, el dominio con los potros en el ruedo. Oiga, y los señores jueces calificarán en el caracoleo una mecha, o sea, la rienda en la mano. La rienda en mano. Sin sacar los pies al estribo. Si se saca el sombrero con la rienda en la mano, qué bonito. Bueno, ellos saben. Los maestros, por Dios. A continuación se viene. Invitamos a la hacienda Moquique. Ya estamos, Kike, y listo. Moqui, ahí estamos. Lo invitamos entonces. Ahí vienen entonces los compañeros. De acuerdo a la ubicación de la organización, estamos invitando a la tercera hacienda. Un momento, por favor. A ver, ¿qué pasa ahí? Se recorre un poquito. Véngase allá, Amel, para acá. Un momentito. A ver si nos tomamos ubicación, sáquenme, compañeros. Véngase, por favor, llamen acá. Ruecen un poquito, por favor, ruecen. En orden. Ahí está la hacienda. Moquique. Véngase, Yamel, por favor. Moquique. Yamel, venga acá a su orden para que no haya. Vea usted de esos jinetes en esta puesta en escena. Ahí está aquí. Moquique. Yamel, ahí por está, favor. Ahí está Moquique, sí, señor. Ahí sí. A ver acá si se pone de... Moquique, por favor, acá Moquique. Aquí Moquique, por favor. Ahí sí, uno de los compañeros de la organización para que nos ayude. Moquique, aquí se fue. A tomar ubicación, bien. Oiga, esto está increíble. Me parece que lo viví en sueños, ¿ah? Primera vez aquí. En la arena. Ahora sí. A continuación se viene. Bueno, a continuación tenemos la hacienda La Mariana. Se viene La Mariana, señoras y señores. Adelante la Mariana. No está, ya está. Véngase La Mariana, por favor. Abra la puerta. Ahí viene la siguiente hacienda participante aquí en el Rodeo Montubio Mocache 2021. Ahí vemos Hacienda La Mariana. Hacienda La Mariana, sí señor. Ahí están tomando ubicaciones. Hacienda San Nicolás. Bienvenidos. ¡Ay! ¡Montubio! ¡Chucha! Ahí está, señoras y señores, Hacienda San Nicolás. Queremos invitar a la señora alcaldesa, doña María Cristina Holguín de Andrade. Alcaldesa, queremos, Vicky, queremos invitar a la alcaldesa. Un micrófono, un inalámbrico. Se vamos, inalámbrico. El aplauso para la ciudad de San Nicolás. Vamos a ver el público, vamos a ver ese público que está, que anima a la ciudad de San Nicolás. Ok, ahí está el pequeño detalle de los deportistas acá con su vehículo, los motorizados, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar y se viene los picador. Están atentos, en primer orden tienen que calificar a la hacienda mejor uniformado. Pueden ir avanzando en este momento. En este momento, vayan avanzando
hasta que continuamos con el programa. Continúe, por favor. Bueno, ya tenemos a las asistentes en su presentación. Ahora de inmediato vamos a aperturar este acto muy significativo. Un momentito, por favor, falta Hacienda ingresar a hacer eso. Hacienda la envidia. Hacienda la envidia, falta, no la tenemos registrada. Hay que anotarla. No, te comento que no es culpa nuestra. O sea, nos dieron una lista, pero ahorita lo podemos incluir. No hay ningún problema. Póngalo ahí, compañero. Gracias. Pero si ya están listos para llamarnos. Listos. Me la envía, yo la envío. Invitamos a la última hacienda participante, Hacienda La Envidia. Bienvenidos. Ahí está entonces. Saludamos con los más sonoros aplausos el ingreso de la última hacienda participante, la Hacienda La Envidia. Lo recorremos un poquito para que se ponga acá, Basilio, por favor. Ok, ya estamos con las haciendas. Tres miembros del jurado calificador están avanzando con lo, era, con lo que es ¡Pancho! La acción de la hacienda mejor uniformada. ¡Pancho Cuello! Ahora sí, vamos a tener la apertura con las palabras de los miembros de la coordinación general de este importante evento intercultural en homenaje al famoso Bueno, vamos a invitar de inmediato al compañero Alfredo Troya. ¿Qué pasó? ¿Una hacienda más? ¡Ah, caramba, mire! ¡Ay! Aló, aló, se nos van a enseñar. Nada. Se va. Albaratao también se une al ruedo. Bienvenidos y bienvenida. Ahí vemos. Caramba, qué manera. Qué destreza, oiga, qué habilidad. Ahí la vemos en esa demostración. Mira, caramba. Yo veo aquí rostros conocidos, ¿ah? Estas amigas. ¡Ay! ¡Qué manera! Los baratos. Oiga, este es un grupo de mujeres. Así que aquí se impone la representación del género. Acompañado aquí Tarzán. Tarzán, bienvenido. Tarzán y su grupo, ¿ah? Caramba, qué manera. ¡Ese es Mocache! ¡Viva Mocache! ¡Que viva! Sí, señor. Vamos a ver. ¿Cuántos montubios nos encontramos acá? ¡Arriba el sombrero los montubios! ¡Vamos a ver arriba el sombrero los montubios! A ver, quién no levanta, se va a saber el sombrero. ¡Arriba el sombrero! ¡Eso! ¡Viva! Recuerda que todos... La pregunta a una señorita, ¿por qué los ha abaratado? A ver, usted me puede responder, ¿por qué los ha abaratado? Hoy la señorita dice que porque son desbaratados. ¡Ay, Dios mío! Oye, déjala que se le... Se llama los desbaratados porque no nos han invitado. No es necesario que te inviten, porque no los desbarató. No, tranquilo. Vea, el equipo de Tarzán está invitado. Sino que aquí... Así es. Tarzán es un gran exponente de la vida montubia de acá. Así es. Bienvenido, hermano, bienvenido. Ahí está el equipo. Señala un poco, bueno. Y me preguntó por las manos. Ahora sí, se ubica el grupo de Tarzán con las simpaticísimas jinetes que también han sido parte de el folclore acadero de esta linda tierra Mocache.